A ver, yo tenía 12 años apenas cuando por primera vez fui a visitar los indígenas, los guaraos, en el delta del Orinoco. Y creo que fue una experiencia de las más importantes de mi vida. A esta edad, de darme cuenta de la vida de ellos, que no tenían contacto con la civilización, nuestra civilización. Y nosotros veníamos, bueno, en un barco escuela, niños de mi edad, algunos más grandes, a conocerlos, a aprender, muchas ganas de aprender el mundo, de aprender la vida. Y creo que fue un intercambio igual. Ellos aprendieron de nosotros, me recuerdo siempre, de un grupo de indígenas que se montaban en el barco a visitarnos también. Y teníamos los aparatos de navegación, todo prendido, el radar, el GPS, muchos botones, pantallitas. Y entra un grupo a la casa del timón, mirando todo. ¿Qué fue lo que hicieron? Se plantaron enfrente del reloj con agujas. Y el mayor de ellos le estaba explicando a los más pequeños lo que era eso, el tiempo que pasa. Para la mayoría de ellos era la primera vez que veían un reloj. No prestaron atención a nada de todas esas pantallas y botones que pero el reloj es lo que le llamó la atención porque era algo que conocían, que sabían. Y bueno, fueron un mes que pasamos con los indígenas y cada día era un descubrir, de tratar de conocer, porque veníamos con intenciones de conocer su cultura, sus creencias, su mitología. Y de darnos cuenta que con lo poco de contacto que tuvieron con nuestra supuesta civilización, habían perdido mucho de su conexión con lo natural, lo espiritual. Cuando le pedíamos de contarnos sobre sus héroes culturales, sus dioses. Ellos no tienen dioses, pero tienen muchas historias que contan, que explican la vida en la tierra. Y era muy confuso. Ya te empezaban a mezclar con Moisés, Jesús, no sabían qué decir, porque ya lo habían, le habían hecho creer que no había que hablar de que sus creencias no valían, que la única era Dios, Jesús y esas cosas.
A mí me produjo tristeza porque veníamos a estudiarlos a ellos y de ver que ya estaban adiestrados, estaban. Ya habían perdido, seguían viviendo en su mundo, pero ya le habían. Ya era peligroso hablar. Contar sus historias. El barco en el cual viajamos, en el cual viajé 10 años de mi vida, era toda una biblioteca, había más de 5.000 libros para estudiar, ¿no? No había profesor. Yo me autoeduqué. Y esa también fue una experiencia de la más importante de mi vida. Hacíamos el chiste de que como era un barco de madera que cogía agua, a veces se hundía, decíamos que estaba calafateado con libros, que de tener tantos libros le hacía la pared del barco para que no le entrara agua. Era un chiste, pero era lindo. Hay que vivir con muchos libros, hay que leer, hay que. Es lo único que te abre la mente. La televisión te la cierra y los libros te la abren. Por eso hay tan poquita conciencia en el mundo, porque nadie lee, básicamente. Y los que leen hoy están aterrados de ver tanta ignorancia en el mundo. Entonces, ¿cómo puede ser que hoy en día te obligan a la escuela que no te dan el gusto a leer, no te dan el gusto a aprender por ti mismo, a tener tus propios pensamientos sobre las cosas? No te abren a eso, todo lo contrario. Entonces, ¿cuál es el verdadero propósito de la escuela? A crear consumidores. Ya es parte de la gran mecánica de la finanza, del dinero, de la economía. Y bueno, en estos tiempos estuve leyendo Lévi-Strauss, cosas que me gustaba porque había libros de todos tipos. Y ahí aprendí mucho y será, bueno, será tema de otros videitos. Etnología, cosa que yo hago a diario, estudiando la vida, estudiando el planeta, estudiando todo lo que me gusta, porque es la base de la felicidad, hacer lo que a uno le gusta. Si hace todo por obligación, no puedes ser feliz. Obligar es anti-felicidad. Si te pones a ver, hoy en día está casi todo obligado. No. Obligado a conseguirse un trabajo para ganar un poco de dinero, para comer. Obligado, hace las cosas obligadas. Y una gran mayoría no está feliz por no pensar que si vos empezás a hacer las cosas sin obligación, que te gustan, ay, te miran raro. Ese no encaja porque no camina derecho como todos los demás, pero entonces, lo único que son felices es lo que hacen, lo que les gusta.
Más nada. Bueno, le quiero transmitir mucho amor, mucha paz para el mundo. Hasta luego. Un gran abrazo a todos.